Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes en Panamá, en Colombia, en El Salvador y en Guatemala. Soy Edgar Niño, empleado del Grupo Bancolombia, y estoy con ustedes acá muy feliz para compartir este espacio, este tercer webinar que tenemos de educación financiera, espacios para aprender, espacios para seguirnos organizando, y esperamos que cada uno de ustedes esté ya conectado y listos para recibir la información, porque el tema es súper interesante. Lo titulamos ¿Ahorrar o invertir? Antes de empezar con este tema, quiero recordarles un poco de qué trataron los webinars anteriores. ¿Recuerdan que en el mes de agosto un personaje nos contó su historia y nos habló mucho de finanzas emocionales, de cómo todas las decisiones financieras en un 80% vienen desde la emoción? Y él nos decía, debemos controlar las emociones. Solo un 20% de nuestras decisiones vienen de la razón. Ese era el gran tip en ese momento, en el mes de agosto. Y nos decía, hay que ahorrar al menos un 10%, ¿recuerdan? Los que no tuvieron la oportunidad de estar en ese primer webinar de agosto, pues estamos acordándonos y conectándonos un poco. Nos decía que también paguemos las deudas rápidamente y que invertamos. Eran unos tips muy importantes. Después, en septiembre, les trajimos un tema también fabuloso, finanzas personales. Un experto nos habló de cómo hacer nuestros propios presupuestos, y esos presupuestos orientados desde el ingreso, y después del ingreso, recuerdan que hablaban de el ahorro, ingreso, ahorro, gastos, pago de deudas, y después imprevistos. Y nuevamente hablamos de la importancia de ahorrar. Esos dos webinars nos conectan con el de hoy, porque hoy la invitación es pensar en el ahorro por estas épocas de COVID y pensar también en invertir, pero hay diferencias entre uno y el otro. Y esperamos que ustedes hoy disfruten, nos pregunten mucho, porque les tenemos un invitado súper especial para hablar y conversar con él durante este espacio. Voy a presentarlo. Él es José Humberto Acosta, nuestro vicepresidente financiero del Grupo Bancolombia. José Humberto Acosta está con nosotros desde hace muchos años, con una gran experiencia y experto en finanzas. Es miembro de las juntas directivas de Banismo, del Banco Agrícola y del Banco Agromercantil. Ahí tenemos Panamá, tenemos Salvador y Guatemala respectivamente. Pues es un gusto presentarles a todos ustedes. Y quiero saludar desde ya a José Humberto con esta emoción que tenemos en esta tarde, porque tenemos muchos conectados, José. Un saludo muy especial y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Edgar, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Un gusto estar con todos. Apreciamos mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Yo creo que la historia dirá que en un 28 de octubre estamos hablando de ahorrar o invertir, en un momento en que los mercados están absolutamente volátiles, en que el Colcap, el índice de las acciones de Colombia, está cayendo un 30%, en que el precio del dinero, la tasa del Banco de la República está en el 1,75, en que hay una devaluación del 11% el último año y casi el 3% el último mes, no la tengo fácil. Y no tengo fácil dejar el mensaje de ahorrar o invertir en estos días de total volatilidad y de total incertidumbre. Pero muy al contrario, creo que es un tema vigente y es un tema que nos debe poner a reflexionar. COVID nos ha puesto a pensar en muchos temas: manejo el tiempo, el espacio personal y el espacio laboral. Y creo que este es un momento oportuno para las finanzas personales. Está muy bien diseñado estos webinars, porque en el primero nos recuerdan ese 20% racional y ese 80% emocional. Creo que esto es una invitación a cada vez tener mejores estructuras para toma de decisiones, y en ahorro e inversión sí que son importantes, sí que son relevantes, y más adelante hablaremos del tema. Y el segundo, de presupuesto, evidentemente uno no puede ahorrar lo que no tiene, y uno tiene que de alguna forma organizar el flujo de caja. Y ese es tal vez un primer elemento de reflexión. Muchos de los que estamos en este momento escuchando, conectados, diría ahorrar, probablemente no tengo
excedentes, no me está quedando recursos, escasamente lo que recibo me lo estoy gastando, mis ingresos todos se van. Hay un primer ejercicio que tiene que estar descompuesto en dos elementos que tiene uno que hacer permanentemente. Primero, ver su estructura de deuda, revisar, voltearse a mirar en cuánto fue que tomé yo este crédito hace 3 años que llevo pagando y que me faltan otros 3. Probablemente, y eso se llama optimizar pasivos, un primer ejercicio que tiene que hacer uno para tener excedentes es ese, el de empezar a revisar sus deudas, mirar el extracto de la tarjeta de crédito, mirar el reporte de deuda de su banco, mirar la tasa de interés y preguntarse en cuánto estará la tasa de interés si lo tomara de nuevo. Es un ejercicio permanente que tenemos que hacer todas las personas que manejamos ingresos y egresos. Y el segundo es el más obvio, los gastos. Por supuesto, hay que buscar economías, hay que negociar, hay que ver cómo reducir los gastos para poder tener un excedente. Y ahí sí viene el título de la charla de hoy. Ahorrar o invertir. Yo cambio la O por ahorrar e invertir. Creo que uno arranca por ahorro. Digamos que ya manejamos unos temas de excedente y uno arranca por ahorrar. Y el ahorro tiene varias particularidades. Primero, es para muy corto plazo. Segundo, como es para corto plazo, estoy ahorrando para pagar los impuestos o para pagar el viaje que voy a hacer en 6 meses o para pagar el colegio del niño que lo voy a pagar en 3 meses. Finalmente, lo que estoy buscando es tener ese dinero a la vista, no perder ese dinero y seguramente no me pregunto cuál es su rentabilidad, porque en ese momento lo que lo estoy pensando es para el corto plazo y no quiero tener riesgo. Entonces hay dos elementos que hacen diferente entre ahorrar e invertir, que es el riesgo y el plazo. El riesgo es una cuenta de ahorro, porque voy a girar en 2 meses. Entonces no estoy teniendo riesgo porque los 12 mil o los 10 mil dólares, quetzales o pesos que estoy colocando los voy a mantener en el tiempo. Y plazo porque lo quiero a la vista, lo quiero en 60 días. Pero cuando uno desarrolla permanentemente el ahorrar, sale una visión de largo plazo, sale algo muy importante, es la capacidad de pensar en el largo plazo. Para pagar la pensión del hijo no hay que pensarlo mucho, hay que tener el ahorro. Pero para comprarse la casa de los sueños o para actualizar el carro, uno sí tiene que pensar a más largo plazo. Y el pensamiento a largo plazo inmediatamente lo lleva a uno a la inversión. Donde quiero ganar un poco más, quiero saber qué tasa de interés tengo, quiero saber si voy a ganar más, pero tengo mayor riesgo. Y ahí aparece una frase muy común, es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Esa es la gran diferencia entre ahorrar corto plazo, cero riesgo, e invertir largo plazo y de alguna forma mejores rentabilidades. Y las habilidades para uno y otro son diferentes. Para ahorrar, la única habilidad que uno debe tener es un buen banco donde uno se sienta tranquilo y dejar la plata. Pero para invertir uno requiere muchas más habilidades. Y ahí viene la primera gran diferencia o la exigencia para los mortales que tenemos excedentes o que queremos invertir en el futuro. Hay que estudiar. Hay que saber en cuánto está el costo del dinero. Y el costo del dinero en el corto plazo es a lo que está lo que pone el Banco Central la tasa. O el costo del dinero o la oportunidad de inversión a largo plazo es lo que rinde un papel soberano. Hay que entender la inflación. Si uno tiene una inflación del 3 y si le están pagando el 5, hay que saber que está ganando un 2%, es decir, que está pudiendo ahorrar algo que le pagan por encima de la inflación. Si le pagan por debajo de la inflación, está perdiendo valor, porque los 100 pesos que al año siguiente tiene que tener 102, si recibe 101, perdió capacidad adquisitiva. Entonces esa es la otra invitación. Si todos en este webinar tomamos la decisión de empezar a ser juiciosos con nuestras finanzas, de migrar del corto al largo plazo y empezar a pensar en largo plazo, eso viene con conocimiento y vamos a tener que estudiar y vamos a tener que entender 5 o 6 números en nuestros mercados locales donde estamos para poder saber que si la tasa que nos están pagando gano poder adquisitivo, para poder saber si puedo preservar mi capital
o por el contrario, si estoy corriendo unos riesgos. Así que cruzar esa línea de la inversión requiere conocimiento y requiere de especialistas. Bien, en ahorro creo que es muy simple, cuenta de ahorros, cuenta corriente, creo que todos sabemos en qué, cómo funciona uno y la otra, tenemos las herramientas para poder hacer los retiros, en fin. Pero en inversión el mundo es un poco más complejo. Y en inversión existe lo que se llama la renta fija y la renta variable. La renta fija es cuando uno está absolutamente seguro que le van a pagar cierto interés. Llámese un CDT, un certificado de depósito a término. A 5 años dice, le voy a pagar 10%. Usted sabe que siempre tiene su capital y que va a recibir unos intereses. Eso se llama renta fija. Pero la renta fija no es solo un certificado de depósito a término. El mercado de capitales ofrece muchas más opciones. Existe el concepto de los bonos. Los bonos no es otra cosa que un documento, un papel con contenido crediticio que paga también una rentabilidad, pero que muchas veces no lo emite un banco, sino lo emite alguien que necesita plata. Una compañía del sector real grande, un retailer grande, necesita salir a buscar recursos y ofrece bonos con una tasa de interés. Cuando uno compra ese bono y está teniendo tasa de interés, entra al mundo de la inversión, que tiene más plazo, que no es absolutamente líquido, porque esa es la otra gran diferencia, hay que esperar a que se venza para poder volver a tener ese rendimiento. No lo voy a hacer tan complejo, voy a hablar de esos dos instrumentos de renta fija, o abrir un CDT a largo plazo, o comprar un bono a largo plazo. Ambos rentan, pero ambos tienen un tema de liquidez, y es que uno no puede, si llegara a tener alguna urgencia, no puede sacar inmediatamente los recursos. Primer capítulo, renta fija. Segundo capítulo, renta variable. Eso tiene un nombre muy sencillo, acciones. Uno también puede comprar acción en alguna compañía que uno sienta que le está yendo bien. Pero para invertir en acciones, a diferencia del CDT o del bono, que es renta fija, en acciones yo puedo ganar mucho más o puedo perder mi capital. Y ahí está la gran diferencia. Cuando uno compra una acción que está en 10 pesos o 10 dólares y la quiere vender a los 6 meses, uno se voltea a ver al periódico y quiere ver que esa acción vale 12 o 14 dólares y no quiere ver que vale 6 o 5 dólares. En el momento en que usted decide vender esa acción que compró a 10 y si estaba a 15, está realizando una utilidad, está teniendo 5 pesos o dólares de utilidad. Felicitaciones, tuvo una rentabilidad del 50%. Pero el momento en que necesita la plata y esa acción que compró en 10 dólares o pesos está en 6, está materializando una pérdida que es del 4%, de 4 pesos por esos 10 que colocó. Entonces, en renta variable se necesitan otras capacidades. Cuando uno se mete en el mundo de las acciones hay que entender qué tipo de empresa es, en qué momento del ciclo económico está esa empresa, en qué momento de la economía está esa empresa o esa industria en el país y los números, su flujo de caja, su patrimonio, su margen bruto, su cadena de distribución. Es decir, comprar acciones es un tema serio y los ahorros de uno que empezaron como un ahorrito y luego se fueron a inversión no pueden tener un final tan opaco como el ejemplo de comprar a 10 para vender a 6. El mercado de capitales ofrece eso, ese mundo de invertir en renta fija y en renta variable, en papeles que son CDTs, que son bonos, que son acciones. Y ahí es donde uno se puede configurar como inversionista. Decía yo hace 3 minutos o 5 minutos que uno necesita estudiar, aprender, conocer, dominar los números de lo macro, pero al final del día siempre hay especialistas que lo hacen mejor. El mundo de las inversiones en renta fija y renta variable requiere un conocimiento especializado. Y ahí es donde el mercado de capitales y los fondos de inversión colectiva son una muy buena herramienta para aquel que quiere invertir. Y ya les voy a contar por qué son tan buenos los fondos de inversiones. De la institución de la que quiera, porque aquí lo que estamos es entregando conocimiento más que marca o más que la venta de un producto específico del grupo económico al que pertenecemos Edgar y yo. Les decía yo que mercado de capitales es una arena donde coinciden el que necesita plata
y emite un bono o emite una acción, ¿y a qué tiene plata? Nosotros los inversionistas. Y ahí en la mitad, en ese mercado de capitales, está la bolsa de valores, están los reguladores, son emisores serios que tienen una serie de controles para que se pueda preservar la integridad, tienen modelos de gobierno corporativo. Es decir, cada vez que ustedes entran a un título de esos, tengan la certeza que si está aprobado por la superintendencia del país donde están, está siendo manejado con los mejores estándares corporativos. Pero en ese mercado de capitales, si ustedes entran y quieren comprar un bono, probablemente tienen que tener más de $10,000 para un bono o más de $5,000. O si quieren comprar una acción, probablemente tienen que tener cierto monto para que puedan comprar las acciones. Los fondos de inversión colectiva son compañías reguladas y vigiladas que hacen el trabajo por nosotros, que van y compran bonos, compran acciones y nos dan unos retornos. Con muchas ventajas, por supuesto. La primera ventaja, y les voy a narrar brevemente qué pasa en un fondo de cartera o en un fondo de inversión colectiva. Un fondo de inversión colectiva tiene un equipo de profesionales que se encargan en un proceso muy, muy, muy estructurado de identificar la necesidad de cierto grupo de clientes. Hay clientes que quieren tener la plata, no tener renta fija, pero quieran tenerla a mayor plazo. Entonces identifican una necesidad. Analizan opciones en el mercado y ven bonos de renta fija, CDTs, papeles soberanos, y con base en esas opciones que hay en el mercado, hacen unos modelos cuantitativos, unos cálculos complejos con regresiones, viendo cómo le ha ido a esos papeles, y arman un portafolio ideal. Y dicen, alguien que quiere invertir con un plazo de un año en renta fija, voy a armar un portafolio grande para muchos clientes donde yo lo administro. Yo administro el bono, yo administro todo lo de renta fija y le doy una rentabilidad al cliente. Se me tiene que salir el comercial. Y les voy a dar el mejor ejemplo. Nosotros tenemos en Colombia un producto que se llama la Fiducuenta, donde tenemos a 600,000 clientes y alrededor de 15 billones, bueno, creo que son 15 billones de pesos los que tenemos con esos clientes. Permítame, reviso en mis apuntes, Edgar, porque lo tenía por acá. Creo que sí, que son 15 billones de pesos que tenemos. Sí, 15.5. Son 600,000 clientes que todos aportan de a $10, de a 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Y hay un equipo de profesionales que invierten en esos papeles, lo hacen mejor que nosotros, conocen mejor los riesgos y nosotros simplemente ponemos ese aporte y hay alguien que invierte por nosotros. En el banco, en Colombia y en las geografías donde estamos, pero en el banco tenemos 13 fondos de inversión colectiva. Tenemos ese primero que es renta fija, que se llama Fiducuenta. Pero también tenemos un fondo sofisticado que se llama de alta convicción, que solo invierte en acciones en el mercado internacional. Eso es para gente que esté dispuesta de alguna forma a ganar más o de repente, si hay una caída de la bolsa, de repente perder parte del activo o parte de la inversión que hizo. Pero eso depende de la tipología. Entonces, como pueden ver, el mundo de ahorrar simple, conocimiento limitado, corto plazo, para necesidades específicas, y el mundo de invertir, ojalá que todos pasemos allá, es un mundo un poco más complejo, mucho más interesante, lo obliga a uno a pensar a largo plazo, pero el mensaje fundamental es, pensemos en los dos, construyamos un futuro para los dos, pero en ese segundo, ojalá se apalanquen de su banquero favorito y se apalanquen de los productos que hoy en día ofrece el mercado de capitales. No quiero aburrir demasiado, quiero llegar solo hasta aquí en esta primera parte para empezar a oír de pronto algunas preguntas que pueda tener el auditorio, que creo que en la comunicación en ambas direcciones pudiéramos conseguir algo más de conocimiento, Edgar. Así que si hay preguntas, estamos listos. Claro, José, escuchándote atentamente, yo creo que todos los asistentes, redes sociales, aquí tenemos clientes, usuarios, todos muy interesados y nos acabas de dar una cátedra en estos temas de renta fija, renta variable y sobre todo que todos los que estemos acá entendamos la diferencia entre el ahorro y la inversión y cómo el riesgo y el plazo marcan la diferencia. Entonces, si cero riesgo y plazo corto, pues estoy ahorrando.
y ya con riesgo de perder mi platica y ya con un plazo mayor, pues ya estoy invirtiendo. Y me quedo con una frase de José Humberto: hay que estudiar también y hay que prepararnos para poder invertir. Esto no puede ser de la noche a la mañana una decisión de voy a abrir una fiducuenta o un fondo de inversión, o voy a comprar acción de una empresa tal, o me dijeron que comprara bonos. Esto tiene que tener un estudio previo, y por eso nosotros en el grupo, en estos webinars, estamos educando y llevando estos mensajes para que todo nuestro público lo entienda también de primera mano. Empiezan a llegar preguntas, la gente muy interesada, estamos conectados los cuatro países, y qué chévere, José Humberto, empezar a escuchar ese tipo de respuestas. Por ejemplo, yo te quería hacer una pregunta: la diferencia ya la tenemos clara entre ahorradores e inversores. ¿Qué tipos de ahorradores e inversores tenemos? Porque eso también marca la diferencia. Hay algunos tipos, y también dependiendo del vehículo que utilicen para ahorrar o para invertir, hay varios vehículos. Cuéntanos un poquito sobre tipos y vehículos de ahorradores e inversores. Sí, los ahorradores, creo que todos los hemos sido. Todos nos regalaron nuestra primera cuenta, todos tuvimos una tarjeta de débito o cualquier cosa. Y el ahorrador se puede tal vez describir como alguien que quiere tener una plata o por si acaso, o para un propósito especial. El salto inversor, yo sí digo que hay dos tipos de inversores. Aquel que se decide arriesgar a aprender solo, a moverse en el mercado, que con estas volatilidades ustedes entenderán los riesgos. Entonces es una persona que puede tener un camino un poco complejo, muy retador y solito. Pero está el segundo tipo de inversor que quisiera hacer énfasis, en el inteligente, en el que delega en profesionales, el que maneje ese recurso en que quiero invertir. Y un inversor puede querer tres cosas, una de las tres. Uno: señor, ayúdeme con esta inversión, pero quiero que sea renta fija. El banquero o la compañía o el fondo de inversión que le reciba la plata, simplemente detrás va a tener un portafolio de muchos emisores en renta fija y le devuelve su rentabilidad mes a mes. Está el más arriesgado, el que dice: solo quiero ir en el mundo de las acciones y nos vamos y confío en que usted me escoja unas buenas acciones en retailers, en car dealers, en bancos, en tal. Y ese profesional le puede decir: aquí hay un rendimiento del 60% o lamentablemente perdimos el 10% porque hubo un crunch en la bolsa. O está, como todo en la vida, el mitad y mitad, que son lo que nosotros le hemos llamado en Colombia los fondos balanceados. El que dice: mire, yo lo voy a tener una porción del 50-60% en renta fija, pero tengamos también algo en renta variable para que usted pueda optimizar ese concepto. Edgar, cuando uno está en alguno de esos fondos y cuando uno lee su extracto, inmediatamente lee el periódico financiero de su país, en el caso de Colombia Portafolio, con más ganas, porque quiere saber cómo le fue al índice Colcap, cómo lo fue a las 20 compañías más importantes que están listadas en la Bolsa de Colombia. O si se metió en un fondo como el que tenemos de alta convicción, empiezan a preguntar: en la Bolsa de Nueva York, ¿cuántos índices hay? Está el índice de S&P, está el índice de Nasdaq. Empieza ese mundo, obviamente yo trabajo en finanzas, le voy a decir el mundo tan maravilloso de los números y de los mercados y de la evolución. Entonces yo diría que hay esos tres tipos como de inversores, Edgar, para hacértelo bien corto. Mira, entrar al mundo de las inversiones es, haciendo un parangón con COVID-19, es como automedicarse. A veces si uno oye que el Clorox es bueno para el COVID, como que no, como que es mejor ir donde el médico. Y en este caso, el médico es los fondos de inversión, los asesores de ustedes, los banqueros que le ofrecen herramientas a su medida. Y hoy en día, para cada persona hay un plan de inversión. De nuevo, nosotros tenemos 13 tipos de fideicomiso, pero si hubiera alguien que quiere uno particular, los bancos en el mundo tienen ese producto. Es usted cómo quiere que le invierta su dinero, pero lo hacen de mejor manera. José, aquí llegan preguntas muy interesantes. Mira, por ejemplo, desde El Salvador, nuestros amigos en El Salvador nos preguntan: si estoy en El Salvador, ¿cuál es la mejor alternativa de inversión que tengo acá en el país? Muy bien. Cada país tiene sus particularidades, pero es que la pregunta, la mejor alternativa de inversión, requiere una entrevista. Y la entrevista es: ¿qué riesgo quiere tomar? ¿Usted quiere preservar su capital?
¿Usted quiere de pronto que alguien le ayude a mejorar su rentabilidad, pero con mayor riesgo? Entonces la respuesta la divido en dos. Si uno lo que quiere es preservar el capital, no correr riesgos y dormir sin necesidad de leer el periódico, ábrase un CDT, ahí está su plata y sabe que le van a pagar X por ciento de interés. Pero si uno quiere incursionar y de pronto acelerar ese plan de inversión a largo plazo, piense en acciones o piense en otro instrumento donde el banco seguramente le va a asesorar. Miren que al final, la pregunta lo da es para qué tengo yo mis ahorritos. Si los necesito para algo de corto plazo, tengo que estar muy acotado en ciertas particularidades. Pero si lo que quiero es un sueño de mejorar en algo, puedo tener cierto margen de acción y en la discusión con el banquero pudiera tener mejores posibilidades para invertir. Mira, José, que es una pregunta que es chévere que la conversemos y que nos quede muy claro, que la decisión de invertir también depende de para qué quiero invertir, como ese objetivo que depende de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un perfil de inversor diferente. Puede ser un perfil conservador, un perfil moderado, un perfil agresivo. Y de eso, pues, va a depender mucho la decisión y la mejor alternativa. O sea, la respuesta no de José es, hay que prepararnos y hay que también hacer preguntas y también qué es lo que queremos a la hora de invertir, porque ahí está el plazo y ahí están las opciones en el mercado. Chévere esto, hay algo que me preguntan también aquí en Colombia, José, y es, ¿cuál es la diferencia entre inversiones colectivas e inversiones individuales? Muy bien, el mismo nombre lo define. Colectivas es cuando uno entra a un grupo, como los 600 mil clientes que tenemos en la Fiducuenta, que están todos metidos, todos hacen un aporte, entra a una sola cuenta. El fondo coge esos recursos, los 15 billones que les mencionaba, y tiene unos portafolios donde invierte, tiene unos portafolio manager que se encargan de invertir, liquidan y generan un valor, una rentabilidad sobre la acción y se voltean donde el cliente y mensualmente le asignan a cada uno la rentabilidad con base en el aporte de él. Entonces es una gran liquidación que hay de un grupo de portafolios y se paga individualmente. Ahí vamos todos. Individual es cuando yo, José Humberto Acosta, me siento con mi banquero y le pido que me haga un portafolio para mí. En tal caso, los rendimientos o las pérdidas que tenga en ese portafolio, su rentabilidad va a estar solamente para mí y no para el resto de los colegas. Entonces, en los fondos de cartera colectiva está la gran tranquilidad de que hacemos masa crítica. Los fondos de cartera colectiva tienen de bueno, es que, y voy a ir a un punto. Alguien pudiera preguntar, José Humberto, es que usted habla mucho de bonos y acciones y a mí me gustan los ladrillos. Mi papá me enseñó que para mí apartamentos, yo le meto esa a casa, que esa inversión nunca se desvaloriza. Sí, pero si tiene 5 millones de pesos, con eso no se compra mayor cosa, o si tiene $1,000 o $2,000. Si usted se va a un fondo que es inmobiliario y que tiene vivienda y recoge otros 500 personas como usted que quieren invertir, probablemente puede comprar dos casas, tres apartamentos, un local. Ese fondo lo ponen en el fondo, se gana por valorización, se gana por muchos ítems y se distribuye la rentabilidad y así pudimos hacer rendir esos $1,000 o esos 5 millones de pesos. Y usted está cumpliendo su sueño de invertir en ladrillos, solo que alguien más profesional invirtió en ladrillos. Hoy los centros comerciales ya no son de dueños. Los centros comerciales se meten en un fondo y se parten en títulos que se distribuyen a los clientes y yo puedo decir que con $1,000 soy un pedacito dueño de ese centro comercial. Entonces, si yo meto 20 millones de pesos o $10,000 en algo que digo, yo de alguna forma soy dueño de ladrillos porque allá hay un fondo que es dueño de activos fijos, puedo sacar la plata con unos plazos y con unas condiciones que le dé el fondo. En cambio, si me meto un apartamento, yo no puedo vender el 14% del apartamento. No puedo vender solo la cocina o el baño. La ventaja de esto es que le permite a uno entrar y salir con ciertas condiciones, pero esa colectividad permita tener mejores inversiones que de manera individual nunca se hubiera podido conseguir. José, aquí están muy interactivos. Por ejemplo, desde Colombia nos dicen, hay una frase famosa y es diversificar el riesgo.
Entonces, cuéntanos, José, ¿eso cómo lo podemos tener acá hoy en este espacio y que todos los que estamos acá en Panamá, en Colombia, en Salvador, en Guatemala, entendamos esa aquella frase famosa de diversifiquemos el riesgo? No podemos tener todos los huevos en la misma canasta, dice por ahí aquel argot. Cuéntanos un poquito qué significa eso para que todos lo entendamos. Diversificar el riesgo es evidentemente no depender de un solo, de una sola tendencia o de un solo producto o de un solo mercado. Por eso los fondos, y cada vez que lo hablo, me convenzo más de la gran utilidad para todos nosotros de estos fondos de inversiones colectivas, de carteras colectivas, porque al final del día, si yo tengo 1.000 dólares y me compro un bono de una aerolínea, probablemente voy a tener problemas porque, listo, tuve un bono, pero en un solo emisor. Pero cuando yo entro en un fondo que emite en muchos bonos, que compra muchos bonos, se está diversificando. Cuando yo les contaba que estas compañías hacen un análisis de cada papel, montan unos comités donde piden aprobación para hacer compras, tenemos unas matrices de diversificación. Y un buen fondo lo que hace es eso, diversificar por sectores, por maduración, por emisores. Entonces, si se dedica, por ejemplo, a la finca raíz, el fondo que se dedica a comprar finca raíz no va a comprar solo apartamentos estrato 6, ni va a comprar solo centros comerciales, ni va a comprar solo lotes. Junta con varios pools de inversionistas y diversifica dentro del mismo sector de finca raíz. Y eso le da tranquilidad al ahorrador de que su dinero está bien invertido porque no está puesto todo en el negocio de los centros comerciales. Lo mismo cuando uno se mete a renta fija, Edgar. Si uno se mete a renta fija, la cartera colectiva que le está invirtiendo tiene inversiones de JP Morgan, de BBVA, CDTs de Bancolombia, CDTs de Banco General. Está diversificando el riesgo. Y eso es una de las primeras del ABC cuando uno quiere poner su platica en algún lado, si está diversificado o si están todos los huevos en una sola canasta. Y la gran enseñanza que debemos tener nosotros es esa, diversificar, y más en un mercado tan volátil. Miren el mercado tan volátil que tenemos hoy en día. Si todo lo tuviéramos invertido, no sé, en aerolíneas, imagínense cómo estaríamos. Pero también invertimos en supermercados, también invertimos en compañías de call center, que hoy en día son los que están a dos manos yéndole bien. Esa diversificar es lo que nos permite los riesgos. Invertir es un tema muy serio, es un tema que amerita unos análisis muy profundos. Y por eso, primero uno tiene que entender, no inviertan donde no entiendan, no inviertan donde si la tasa en el país está al 13 y alguien le ofrece al 20, ahí hay algo raro, porque la inversión no son milagros. Y más bien, como les dije, ese tercer tipo de inversionista, delegue en profesionales que seguro lo van a hacer bastante bien. Y miren los bancos en las geografías donde estamos, lo hacemos bien, invertimos bien. Es gente que está para eso y que les va a ayudar a ustedes a generar esa visión de futuro y que ustedes digan, tengo mis ahorros de corto plazo en una cuenta de ahorro, pero tengo mis inversiones en dos carteras colectivas. O aquel sofisticado que dice, no, yo sí me fui por el lado de las acciones y yo compré acciones de algún banco en particular. Mira, José, que esto tiene que ver con una pregunta que nos hacen de Panamá y es, ¿cuáles son esos indicadores macro? Nos lo hacen también en otros países, son varias. La gente quiere como entender, José, darnos unos indicadores macro para yo invertir, como qué mínimo yo tendría que analizar ciertos indicadores a la hora de hacer cualquier inversión. No sé cómo nos puedas orientar con esta pregunta que hay, que varios la tienen. Es bastante simple si nos paramos en dos o tres indicadores. El primero, inflación. Yo debería invertir algo que por lo menos me dé inflación. Si alguien me dice, le prometo que le doy 2 pesos después de poner 100 al final de año y la inflación fue del 2%, uno dice, estoy a par. Es decir, con los mismos 102 dentro de un año voy a hacer el mismo mercado que con los 100 hoy. Perfecto. Pero cuando uno ya quiere sofisticarse un poco más, tiene que ver el costo del dinero y tiene que ver, por ejemplo, el invertir cero riesgo, Edgar, papeles soberanos.
Entonces, si uno va a invertir a 5 años, digamos a 10 años, y uno dice, bueno, ¿cuál debería ser el rendimiento de 10 años el mínimo? Uno diría, por lo menos el que está dando el papel de la república donde uno está el soberano a 10 años. Entonces, hoy los bonos TES del gobierno colombiano están a 5.8. Pues una inversión a 10 años, ¿cuánto debería dar al menos? Eso, que es el cero riesgo. Obviamente, alguien puede decir, le voy a dar el 40%. Ahí tienen que revisar, porque la historia de Apple no es una historia común a todas las acciones, o las tasas de interés no van a llegar a ese punto tan alto. Entonces yo diría que son esos dos indicadores. En el de no perder el poder adquisitivo de su inversión, inflación, y en el de saber que le estén pagando por lo menos lo mismo que cero riesgo en el soberano. Existe una cantidad de tablas, pero aquí la idea es poner las cosas en términos simples e invitarlos a esa reflexión, en empezar a ver el largo plazo y a estudiar un poco más sobre las variables que mueven el largo plazo. Total, José. Incluso alguno de los asistentes comentaba acá en el chat que hablamos que ahorrar es cero riesgo y corto plazo, y ya la inversión es largo plazo. Pero él pregunta, ¿podemos ahorrar a largo plazo? Clarísimo, clarísimo. Se puede ahorrar a largo plazo, y ese es un instrumento el más simple y el más fácil, un CDT a 5 años. Recuerden, ahorro es preservar el capital, probablemente corto plazo, aquí está largo, pero está bien. Yo puedo considerarme un ahorrador si yo voy y abro un certificado de depósito a término a 5 años y el banco me da una tasa. Estoy ahorrando esa plata. El salto a inversión significa de repente entender más variables e irse a instrumentos un poco más sofisticados que el certificado de depósito a término. Y ahí es donde deberíamos organizar otro webinar sobre el mercado de capitales. El mercado de capitales es donde confluyen de nuevo los que necesitan recursos y los que tenemos recursos vía ahorro. Y en ese mercado de capitales se transa de nuevo las acciones, los bonos, los CDTs. Ahí es donde uno puede adquirir la palabra de inversionista, cuando uno empieza a entender que hay instrumentos más obvios que un certificado de depósito de término, que ese es un ahorrador a largo plazo. Pero José, la invitación es que el que ahorra piense en volverse inversor, y piense en volverse inversor, insisto, por tercera vez, estudiando los mercados y buscando asesoría. Estudiando, preparándonos, buscando asesoría. Yo creo que todo nos está ayudando. Aquí hay muchos interesados y motivados, José, en el ahorro y sobre todo en invertir. Pero hay varios que nos preguntan de El Salvador, de Guatemala, por estas épocas de coyuntura, del COVID, los ingresos están limitados. Los ingresos están limitados, la situación no está fácil. Entonces, claro, ¿cómo hacer para ahorrar y para invertir cuando tengo ingresos limitados y mi flujo de caja está ras con ras? Vuelvo al inicio, Edgar. Siempre habrá donde sacar algo. Siempre habrá la optimización financiera. Los invito a que miren y no se sientan apenados si no todos han revisado el extracto de la tarjeta de crédito, el extracto del CDT o de la cuenta de ahorros, y ver con sentido crítico y decir, me están pagando el 2 y están pagando el 28. Algo tengo que hacer. E ir y buscar un instrumento que le preste al 12 para pagar esa deuda al 28. Recuerden que una cosa es el nivel de deuda y otra cosa es el flujo de caja. Y un inversor y un ahorrador tiene que preocuparse por dejar un flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre es optimizando esos pasivos que se tienen. Me tendría que volver a la primera conversación, y es, no podemos gastar lo que no tenemos. Pero sí las deudas podemos optimizarlas. Uno empieza a ahorrar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se quiere comprar algo y sale por la calle, de repente ese producto se lo ve a todo el mundo. Cuando uno quiere comprarse un carro de cierta marca, sale a la calle y ve, pareciera que solo hay de esos carros, y dice uno, he visto el carro que me gusta. Finalmente uno está viendo lo que quiere. Y cuando uno empieza a invertir o a ahorrar, empieza a encontrar la forma y la manera de manejar mejor sus finanzas y de repente empezar a cruzar ese umbral del simple ahorro y volverse inversionista. Y de nuevo, confíen en su banco. Los bancos sabemos de ese negocio. Eso es
Muy chévere lo que estamos escuchando hoy. Yo creo que la gente en los cuatro países sigue con esa expectativa. Ya vimos varios webinars donde el flujo de caja es clave, donde pagar esas deudas rápidamente, deudas que no me están generando ingresos, que se llaman por ahí deudas malas, es muy importante también para poder tener ese colchón de ahorro. Si ustedes recuerdan los que estuvieron en el webinar anterior, se habla de proyectar ingresos, presupuestar ingresos y de una vez presupuestar ahorro. Casi que tenerlo como un gasto, casi que tener ese rubro, que ojalá sea el 10%, ya ahí pronosticado, porque eso me va a permitir priorizar y me va a permitir recortar de otros lados. Y recortar de otros lados es arreglar mis pasivos. Entonces ya nos estamos llevando varios tips hoy, porque sí he notado que varios están con ese interés, estamos con ganas de ahorrar, pero no me está alcanzando. Y para eso también estamos en el Grupo Bancolombia, para ese tipo de asesorías. Bueno, aquí siguen llegando preguntas. Dice, ¿podrías ampliar, José Humberto, la información sobre los fondos inmobiliarios? Sí, claro. Miren, los fondos inmobiliarios nació por esa necesidad de unir las dos puntas. Hay alguien que necesitaba construir una clínica, un centro comercial, pero no tenía los recursos. Y había un grupo de gente que estaba interesado en ser dueño de un pedacito de ese fondo inmobiliario. Entonces, al unir esas dos puntas, se creó esa capacidad de poder entregarle recursos a constructores y a operadores. Y existen muchos fondos inmobiliarios y fondos inmobiliarios de muchas categorías. Hay que revisarlos, hay que mirarlos con detalle. Aléjense de esos planes que ofrecen los timesharing, donde ofrecen semanas y tal. Nos parece que eso no está claro, su rentabilidad. Eso es del goce, pero no tiene rentabilidad. Pero los fondos inmobiliarios es unir esfuerzos para poder construir algo. El mejor ejemplo son los centros comerciales. Los centros comerciales hoy en día se construyen, se entregan en obra gris, todos son para arriendo y nadie es dueño de ningún local en el centro comercial, los nuevos. ¿Por qué? Porque los dueños son los diferentes inversionistas pequeños que formaron parte de ese primer aporte inicial. ¿Y en qué se gana? Se gana por la valorización de ese inmueble, se gana por las rentas que produce ese inmueble. Entonces, de alguna forma, esa es una oportunidad de inversión. Habrá un momento en este país o en las geografías donde estamos hablando donde uno ayude también a invertir en infraestructura y seguramente llegaremos a que en algún momento, con ahorros pequeños, individualizados, unidos, podamos también hacer esas obras de infraestructura. Pero por ahora, los fondos inmobiliarios ofrecen una gama muy grande para inversores y con unas rentabilidades que le podemos llamar interesantes. Gracias, José. Mira, llevamos ya 40, 44 minutos de webinar y siguen llegando aquí las preguntas y nos fascina que estemos conectados con este tema de ahorrar e invertir, como dijo José Humberto desde el comienzo. Desde El Salvador, por ejemplo, muy activos. Hay gente, José, que quiere hacer la inversión por primera vez. Y son ellos que han venido ahorrando y quieren ya lanzarse a invertir. Y nos preguntan desde El Salvador, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para esa primera inversión? Porque está ese temor, está este susto. Y nos preguntan, ¿qué hacemos? Sí, el proceso para invertir debe pasar por varios pasos o debe cubrir varias instancias. El primero, y ese sí es un consejo, creo que de ABC, es empecemos a invertir con poco dinero, empecemos a invertir entendiendo en qué vamos a invertir y sobre todo en renta fija, es decir, donde no perdamos nuestro capital. Y empecemos a estudiar y hablar con el banquero para que nos explique en renta fija qué oportunidades hay. Eso hace que, de nuevo, entendamos mejor para dónde va el mercado de capitales. No empecemos de manera agresiva. Oí una charla en el webinar donde de repente sí, es que leí la historia de Amazon y yo hubiera podido invertir $100 hace un año y hoy tenía 400. Ojo, que esas historias con retrovisor son buenísimas. Pero no empecemos de manera agresiva a invertir en instrumentos donde uno puede perder el capital. Y un consejo que ni crean que lo usamos en todas las juntas directivas. No inviertan en lo que no entiendan. No inviertan, y así pasaron algunas crisis donde la gente compraba
papeles de contenido crediticio, con hipotecas detrás, con swaps y con derivados que la gente no entendía cuando le llegaba el correo diciendo vale un 10% el papel en el que usted invirtió. No inviertan en lo que no entiendan. No inviertan en lo que no entiendan. Para eso están los banqueros que les pueden ayudar a explicarle los riesgos que ustedes están asumiendo cuando toman una decisión de ir por un camino o por otro. Y me parece que primero la primaria. Uno pasa por ahorro, entiende el costo del dinero, entiende el valor del dinero y luego pasa a renta fija, donde entiende que dependiendo de los emisores que han buscado plata, uno paga o cobra más interés o no. Y finalmente el último estadio pudiera ser el de las acciones. Pero ese paquete de renta fija y acciones lo tienen las carteras colectivas o los fondos de inversión, que de alguna forma les va a ayudar a ustedes a hacerlo de una manera más profesional. No invertir en lo que no entendamos. Qué gran consejo nos está dando José Humberto Acosta, nuestro vicepresidente financiero del Grupo Bancolombia. Y estamos ya llegando al final, pero tenemos todavía algo de tiempo en este espacio. Hay gente que quiere invertir mucho en finca raíz, José. Hablemos un poquito de la finca raíz, porque aquí veo preguntas de lote, de la casa, entonces si lo tomo con crédito, está esa gran duda. ¿Eso sí es una inversión, comprar casa? Depende también si la voy a arrendar o si voy a vivir ahí, pero con crédito, sin crédito, o ese lote de mis sueños con el que más adelante quisiera departir con mis familiares en forma recreativa. Hablemos un poquito de la finca raíz, que hay varias inquietudes y me parece interesante tocar el tema ahora. Edgar, por supuesto que lo es. Invertir en un apartamento para alquilarlo. Fíjense que en nuestras economías latinoamericanas ya estamos en una fase en que los que por fortuna tenemos capacidad de ahorro o de inversión, ya tenemos ese segundo apartamento y entonces uno hace las cuentas de que hay un alquiler y está ganando por dos cosas, porque se le valoriza el apartamento y porque le entra un flujo de caja. Por supuesto que es absolutamente válido el consejo de los papás de invertir en ladrillos, solo que la liquidez no está. Si uno necesita como inversor esa liquidez para otra cosa, no la tiene. No la tiene, y recuerden que vender un activo como un apartamento, un edificio, una casa, pues requiere su tiempo. Entonces, si su necesidad de liquidez no es apremiante, si usted puede olvidarse por 10 años de ese recurso, la finca raíz siempre será una buena inversión. Siempre lo será. Y recuerden que le ayudan dos cosas: en el valor de la inversión y en el flujo de caja. Ese segundo es muy importante porque le genera ingresos por alquiler. Probablemente alguien que diga, sí, me gusta la finca raíz, prefiero una cartera colectiva o un fondo de inversión porque puedo sacar la plata en algún momento. Probablemente cada cual. Por eso partan de la necesidad particular. ¿Yo qué quiero hacer con mi plata? ¿Quiero tenerla a la vista? ¿Quiero tenerla de repente disponible en los próximos 3 años? ¿O quiero olvidarme de esa plata y no verla en 20? Si es eso tercero, la finca raíz, Edgar, por supuesto que adquiere toda, pero por supuesto, creo que todos de alguna forma volteamos a ver nuestras finanzas personales y tenemos nuestra casita, que de alguna forma es nuestro patrimonio que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo. Claro que lo es. Yo estoy hablando es de mecanismos más ágiles y dinámicos. El mundo de los mercados de capitales se ha dinamizado y hoy en día se titulariza, se venden flujos futuros, uno puede comprar muchas cosas o ser parte de muchos papeles. Miren, un tema pues que algún día lo miré, las carreras de Fórmula 1 se financian con bonos, porque recuerden que las 15 o 20 carreras que hay al año requieren unas inversiones cuantiosas y las firmas lo que hacen es emitir un bono a un año, paga unos intereses, recogen esa plata y con eso tienen toda la logística para poder transportar sus equipos y sus mecánicos. Y a final de la temporada, cuando recogieron premios más patrocinadores, vuelven y pagan el bono. Entonces, hay cantidad de opciones para invertir. Pero vuelvo a la pregunta original. Finca raíz siempre será una muy buena inversión. Oh, gracias, José. El tiempo se nos está agotando, pero bueno, vamos con mucha emoción aquí ir terminando. Aquí nos preguntan, ¿existen fondos de inversión que permita ahorrar en dólares? Una pregunta muy puntual. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El tema, y esa pregunta supongo viene de Colombia, estos temas cambiarios, por supuesto, tienen su cuidado. Hay que verificar de dónde vienen los recursos. Es un tema
de mucho cuidado y sobre todo las autoridades lo miran muy de cerca, pero por supuesto que los bancos en Colombia ofrecen también oportunidades de inversión en dólares. Inversión virtual, bueno, es un tema también que la digitalidad está de moda, la facilidad de autogestión por parte de las personas. Aquí nos preguntan que qué opinamos sobre la inversión virtual. ¿Qué opinas, José? La inversión virtual es el gran invento de COVID. Nosotros, y voy a tener que referirme a la institución donde trabajamos Edgar y yo, nosotros teníamos cierto volumen de inversión virtual antes de la pandemia. Entiéndase por inversión virtual, cuando yo quiero invertir en un CDT, pero no es ese papel físico que uno lo guarda, lo mira por la noche y dice aquí tengo mi CDT por X monto, sino lo hace virtual y tiene un documento virtual que lo sustenta. Quiere decir que con el celular volvió la plata de cuenta de ahorros o corriente un CDT virtual. Nunca hubo efectivo, no hubo que ir a la oficina, no hay un título o valor físico que lo sustente, sino todo se desarrolla en la virtualidad. Hoy, después de COVID, hemos crecido más de 25 veces el valor de esas inversiones virtuales que teníamos hace escasamente 8 meses. ¿Por qué? Por la movilidad primero y por la facilidad segundo. Hoy en día, nuestros clientes están viendo que están en su casa, que tienen un excedente, que no lo van a usar en un mes y simplemente entran al app o entran a la web y hacen la inversión virtual por 30 días y se le pagó una tasa de interés que, por supuesto, es mejor que la cuenta de ahorros. Eso está volviendo a la gente muy consciente de tener portafolios de corto plazo en CDTs, pero mejorando su rentabilidad. Y una vez hace uno el primer CDT, y si el flujo de caja le da, después empieza a empaquetarlo, a crecerlo con otro más grande y empieza un círculo virtuoso. Ya después el CDT puede llegar a ser tan grande que dice, voy a sacar un pedazo del CDT y lo voy a poner en un fondo y me voy a ir por renta fija. Y después la historia es, ya la sabemos, se puede uno ir sofisticando en la medida en que los productos financieros así lo permitan. Bueno, José, nos quedan cinco minutos para ir cerrando este tema tan, tan interesante y apasionante. Y gracias también a todos los asistentes, a todos nuestros amigos, usuarios, clientes del Grupo Bancolombia, Panamá, Salvador, Guatemala y, por supuesto, acá en nuestro país. Y yo creo que ha sido productivo. Esta última pregunta es para ir cerrando, José, y yo quisiera que todos se llevaran un mensaje final tuyo de qué recomendarías a todos los que estamos acá presentes para ahorrar e invertir. Trata como de hacer un pequeño cierre con todo lo que hemos hablado, que sin duda ha sido importante y maravilloso. Pero ¿qué recomendaciones les tenemos a toda esta audiencia que nos sigue en redes y aquí en este webinar de cómo ahorrar y cómo invertir, José? Yo, más que cómo, porque pues es la mecánica del manejo de las finanzas que ya lo vimos, es ahorrar, invertir, es un tema de largo plazo y seguridad. Es un tema como el de los seguros, es un tema como el pago de la universidad por adelantado de los hijos. Creo que uno tiene que, en este mundo tan convulsionado, tan volátil, con tantos cambios, permanentemente de pensar en el futuro, en su salud, pero en su salud financiera también. Y ese ejercicio de pensar en el futuro es mágico. Yo creo que todos los que somos padres, saben, papás, sabemos que cuando nació nuestro primer hijo fue la única forma, la primera forma nítida que uno dijo, yo dónde voy a estar dentro de 20 años cuando este muchacho tenga 20. E inmediatamente se activa esa necesidad de ahorro. Entonces creo que los dos grandes generadores del ahorro y la inversión es futuro con seguridad. Y hoy mi invitación es no dejar pasar cada día, sino siempre pensar en el futuro. Y creo que esos son los dos grandes generadores de, bueno, ¿qué voy a hacer yo para empezar a ahorrar o desde ya irme al mundo de las inversiones? José, muchas gracias, de verdad, muchos consejos, muchos tips, también cátedra que vimos hoy acá, y ojalá que cada uno de ustedes haya llevado a título personal estos mensajes que el Grupo Bancolombia les quiere dar. Ya llevamos 3 webinars con este. Recordemos que el primero fue de finanzas emocionales, el segundo de presupuestos personales y flujo de caja. Hoy hablamos de ahorrar e invertir. Dentro de un mes, en noviembre, estaremos hablando de endeudamiento moderado, de cómo controlar el gasto y también cómo sacar
financiación, cómo pedir un crédito, todo ese tema lo vamos a ir enlazando en el próximo webinar y desde ya los estamos invitando a cada uno de ustedes a que acojan la invitación como la recibieron hoy y que estén muy activos con las preguntas y muy, muy conscientes de lo importante que es por estas épocas una educación financiera. Y hoy el mensaje fue: pensemos en el futuro, podemos ahorrar, sí se puede. Y de verdad les decimos desde el Grupo de Bancolombia, muchas gracias a José, muchas gracias a nuestros asistentes. José, si te quieres despedir, danos un saludo de despedida que ya estamos llegando al final. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. El grupo de nuevo está muy interesado en transmitir conocimiento. Creo que es una forma de garantizar la sostenibilidad de todos nosotros. Esto es un ecosistema donde convivimos todos y nos tenemos todos que ayudar. Y creemos que con estas pequeños tips de conocimiento podemos construir entre todos un futuro mejor. Muchas gracias a todos por su participación y gracias, Edgar, por tan muy buena moderación. Gracias. No, el placer fue mío, José Humberto, nuestro vicepresidente financiero. Yo creo que llegamos con mensajes claros y mensajes desde el Grupo Bancolombia en educación financiera. Financieramente es nuestra plataforma y nuestro eslogan, y por eso estamos muy comprometidos con que cada uno de ustedes mejore en sus finanzas personales. Llegó el momento de despedirnos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego a todos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar.